Hey, ¿qué onda, mi gente? ¿Cómo están? En este video estaremos hablando del nuevo adiós a un mundial de El Salvador, en este caso de la selección femenina sub-17, pierde contra Haití con marcador de 5-3. Pero antes que nada, invitarte a que te suscribas al canal, que es totalmente gratis, me dejes un like y un comentario opinando acerca de este tema y el nuevo adiós a un mundial de El Salvador. Y ahora sí, comenzamos. Y bueno, mi gente, la selecta femenina sub-17 en su segundo partido de este premundial enfrentando a Haití pierde con marcador de 5-2. Las haitianas logran 6 de 6 puntos posibles. El Salvador se queda con 0 posibilidades de avanzar a las semifinales, donde se van a disputar esos dos boletos mundialistas. Y para este partido El Salvador alineaba con Nicole Valenzuela, Aili Hernández, Alisa Jurado, Carla Flores, Yasmín Díaz, Isabela Sierra, Keila Lino, Yasmín Díaz, Génesis Carpio, Karin Parada y Briana Medina. 10 de las últimas 11 titulares salen en este segundo compromiso. Y arrancaba ese partido con que la selecta comenzaba a perder a los 4 minutos con gol de la jugadora número 20 de Haití, de Ser Dominique. Y 5 minutos más tarde, al minuto 9, la jugadora Etienne comenzó con su show en este partido y anota el 2-0 para Haití. Al minuto 11, El Salvador descuenta con el 2-1 por medio de Hailey Hernández, que se repuso luego de su error en el 2-0 para Haití. Al minuto 32 del primer tiempo, hay que comentar que a la selección del Salvador la árbitra no le concedió un penal clarísimo. Se los estaré dejando en pantalla y quiero que me digan a su criterio si es penal o no, porque yo creo que sí es un penal muy muy claro que lastimosamente la árbitra no le concedió a El Salvador. Después, así terminó ese primer tiempo 2-1. E incluso en el segundo tiempo, al 60, le anularon un gol con un fuera de lugar a El Salvador, un fuera de lugar muy muy claro. Pero no fue hasta el minuto 77 donde comenzó la fiesta de goles. Haití anota el 3-1. Nuevamente por Etienne anota su doblete, pero al 80 El Salvador descuenta y pone el 3-2 por intermedio de Yanel Torres. Pero al minuto 85 nuevamente Etienne anota el 4-2 y marca su hat-trick la haitiana, que ella sola hacía desbarates con la defensa de El Salvador. Después al minuto 89 El Salvador se pone a tiro de empate con un doblete de Aili Hernández. Las haitianas se quedan con una jugadora menos. En este caso, ventaja para la selecta, que busca empatar el partido, pero no fue posible y Haití sentencia al minuto 92 nuevamente con la jugadora Etienne para anotar el 5-3 y llevarse la victoria, llevarse esos 3 puntos. Etienne anota 4 goles, un póker en el partido contra la selecta. Se anotaron 5 goles en los últimos 20 minutos del partido. Un partido que ya se había roto porque tanto El Salvador quería empatar como Haití sentenciar, y al final las haitianas se llevan la victoria. Coméntenme ustedes qué opinan acerca de este partido, qué les pareció la participación de El Salvador en esta fase final del torneo. Recordemos, primera vez en la historia que participan en estas instancias con esta categoría. Nos condenaron errores puntuales tanto en el primero como en el segundo gol. Y no sabemos qué hubiese pasado si nos pitaban ese penal al minuto 32. Nos queda la duda, pero al final felicidades a Haití. Tiene 6 de 6 puntos posibles. Y en el caso de la selecta se queda en el último lugar del grupo. Así es que suscríbanse al canal, que es totalmente gratis. Se viene el último partido ante Costa Rica. Hay que apoyar a este grupo si gana o pierde. Pero ya saben que viva la selecta El Salvador y las pupusas y las noticias revueltas. Déjenme saber en los comentarios su opinión y nos vemos en un próximo video.